I think over there, we can just... Yeah, you and me, if you... Yeah. We have this, and never we'll Hello? Hello. Ladies and gentlemen, good morning. I believe we all have taken our seats and we can officially start. My name is Anya Gengo. I work for the IGF Secretary. Y una de mis tareas es tener el placer de trabajar con más de eh, 120 IGFs, las NRIs, como las llamamos. Las NRIs trabajan todo el año sobre una serie de objetivos. Uno de ellos es la organización de la sesión principal cada año desde 2016. Disculpen, estoy algo afónica, pero por lo menos proyecto algo de voz. Y de todos modos, no me estarán escuchando mucho, sino que serán mis colegas los que tomarán la palabra hasta las 11 de la mañana. Tengo el, el placer de presentar a mi comoderadora online, Liana Kalstian, del IGF de Armenia y también del IGF del Sudeste Europeo. También Artura Porturs nos va a ayudar que ayudará a redactar el informe de esta sesión tan compleja, que va a ser compleja sin duda porque hay muchos oradores y muchos temas que vamos a tratar en las diferentes regiones. Tracy Hekshoff de la IGF de Tobago, Joshua Yoso de África eh, Occidental, que nos estará ayudando a hacer el informe de esta sesión. De acuerdo con todos los organizadores de esta sesión. También tengo que reconocer a un hecho muy desafortunado. A lo largo del año hemos re, reforzado a dos comoderadores de esta sesión. Uno era yo y luego estaba Malen Kate. La mayoría de ustedes ya saben que Kate ha sido coordinadora de la IGF, pero además. También ayudaba a crear una red que ha sido un gran éxito. Marilyn no puede estar con nosotros hoy, desafortunadamente, por motivos de salud, pero nos está siguiendo por streaming. Y le deseamos que se recupere lo antes posible. Y bueno, Ahora estoy aquí con mi co-moderador y también cuento con todos los oradores. Antes de empezar con la parte formal de esta sesión, que es el eh, intercambio sobre las tecnologías emergentes, muy brevemente quisiera decirles quiénes son las NRIs en caso de que algunos no las conozcan o no conozcan estas eh, IGFs regionales. Espero que puedan ver la presentación justo detrás de mí. Y en la siguiente transparencia. Quizás lo más sencillo para todos es comprender que las NRI son las IGFs organizadas en todo el mundo. Estamos encantados de tener una red de más de 120 NRI que son multi stakeholder, abiertas, transparentes, no comerciales, etcétera, y así organizan sus procesos sobre gobernanza en Internet y también las reuniones anuales, justo como la IGF global. Como ya he dicho, tenemos a 122 NRIs reconocidas con más de 87 países que trabajan que eh, con éxito 70 eh, regional, IGFs y jefes regionales y tres más países que esperemos que se, suman, que se sumen a nuestra red hasta finales de año en el mapa. Vamos a ver el mapa de las NRIs. Ahí se muestra la cobertura geográfica de las NRIs. Vemos que hay una buena distribución de las NRIs en todo el mundo y eso da la confianza a la, al IGF de que podemos abordar la, los temas de gobernanza de Internet, que son muy diversos en las diferentes regiones, con éxito. Y estamos muy orgullosos de tener una buena comunicación y colaboración con todas las NRIs, que son plenamente independientes, totalmente autónomas, pero son muy conscientes de que si no trabajamos juntos no podemos conseguir mucho. Y con esto me gustaría ya pasar al tema de la, eh, de la sesión de hoy, formal. La preparación de esta sesión empezó justo después de la tercera IGF en París de la decimotercera después de que se hubiera establecido el tema de las tecnologías emergentes y esto es lo que vamos a abordar hoy sobre todo vamos a ver las interfaces de las eh, tecnologías emergentes eh, respecto a la inclusión, seguridad y derechos humanos. ahora voy a hacer Voy a pedir a algunos de los colegas de las NRIs que nos ayuden a plantear el punto de partida para ver cómo las tecnologías emergentes no están presentes y, ni extendidas en todas las regiones y ver que nuestras preocupaciones son diferentes y la brecha digital está muy presente en cuanto a la aplicación y a la ut utilización de las tecnologías emergentes. Cada NRI. ha preparado durante los últimos 11 meses preparando esta sesión y ha preparado un informe, porque el objetivo de esta sesión es mostrar que las tecnologías emergentes se supone que tienen que servir a las personas y en algunos países ya están haciéndolo con mucho éxito creando una transformación radical de sus situaciones sociales, económicas, políticas, e incluso culturales y mediante los estudios veremos cuál es el impacto para las personas. No bueno, para todos los que tienen acceso. Y ahora quisiera empezar con una de las partes del mundo que se está beneficiando rápidamente de introducir el acceso y conectar cada vez más países a las nuevas tecnologías, que es el continente africano. Hoy tenemos con nosotros al señor Macana para la IGF africana. Le voy a pedir al señor Macan que hable sobre la diversidad del continente africano y de qué manera las. Tecnologías emergentes son básicas en algunos lugares para mejorar las condiciones de vida básicas. Macan. Gracias, Ania, por darme la palabra. Un ejemplo de la IGF africana de septiembre de 2019 y se trata de ofrecer información sobre agua de calidad a través de Internet. Este proyecto se presentó eh, por parte de chat y según el programa de supervisión de, INICEF, de UNICEF, esto sirve para que 2 millones, 200 millones de personas del mundo no tienen acceso a agua potable. 80 países en el mundo y el 49% de la población mundial. Esta falta de acceso a agua potable eh, está relacionada con enfermedades con, como cólera, hepatitis y tifus. Para el CHAT, el 62% de la población está bebiendo agua en malas condiciones. Por eso se desarrolló un proyecto para mejorar la calidad del agua y el acceso a agua potable y el proyecto consiste en ofrecer un servidor eh, central en chat eh, con energía solar utilizando drones para obtener la calidad de agua y estos resultados se transmiten a una, a una red de datos que se transmite a Internet y los análisis y la consul, eh, se transmiten junto con los resultados. El objetivo es asistir al gobierno a mejorar el plano, el plan de, eh, de obtener pozos y embalses. Esta información luego se, distribu se distribuye a todo el mundo para que sepan dónde hay agua que se puede consumir. Y así se evitan enfermedades. Chat. Quiere expandir el proyecto hasta 2023 a otros países africanos y en 24 a 2000, a seis otros países y luego progresivamente a otros seis y en el 26 a cuatro países del de, eh, Oriente Medio y Asia Central. Los directores del proyecto están presentes en la, en la página de la IGF. Gracias. Gracias, Yakane. Gracias por este informe tan, eh, tan interesante y también por haber cumplido con los dos minutos y medio que te habíamos asignado. Por favor, les pido a todos que cumplan este tiempo. Después de escuchar a Macán. Veo que es muy interesante y se ve cómo ha transformado esto la vida de las personas respecto a algo que para nosotros, para muchos de nosotros, es normal, que es el acceso al agua potable. Jeff está con nosotros de la IGF de Vanuatu. Jeff, Vanuatu es una isla muy pequeña, eh, un país en desarrollo, con una naturaleza preciosa y una población maravillosa. 280.000 habitantes y más de 120 idiomas. El número de idiomas puede ser muy importante para los contenidos locales del uso de Internet. ¿Cuáles son las perspectivas de este país y cómo ve la aplicación de las tecnologías emergentes en Vanuatu? Gracias, Ania. Gracias por la oportunidad de ser parte de esta sesión. Como ya has dicho, somos una pequeña isla del Pacífico, un país muy pequeño, con muy poca población, pero el reto es, es que somos 83 diferentes islas diseminadas por el océano. Y las tecnologías emergentes son un tema muy importante en los gobiernos y las organizaciones, pero ya tenemos retos en estas tecnologías. En Vanuatu lo primero que se ha establecido son los servicios de gobierno electrónico. Y en cuanto a las tecnologías emergentes, vemos el uso de drones, de IoT, blockchain y también servicios de realidad virtual y aumentada en temas médicos. Y también algo de inteligencia artificial, pero muy pocos usos en esta fase. Todo tiene que ver con IoT en Vanuatu y el uso de drones, sobre todo. Sin embargo, me gustaría hablar también de los beneficios. Hay muchos beneficios también para aumentar la actividad de negocios eh, con la introducción de estas tecnologías y, de alguna manera, tecnologías asequibles en los procesos de negocios. Y también se puede decir que algunas islas pueden obtener servicios, por ejemplo, a través de ter, a través de servicio de teléfonos móviles y las redes sociales. Las redes sociales han jugado un papel importante para aumentar servicios, sobre todo para agricultores, y tiene un gran impacto en la vida de las personas de Vanuatu, sobre todo en áreas remotas. Sin embargo, también hay retos y el mayor yo creo que es las tecnologías emergentes que resultan a veces desbordantes para las personas en zonas remotas. Y hay también cuestiones que solucionar. Debido a la cultura de Vanuatu, la privacidad es algo que preocupa a las personas. Y también, como en muchos otros países, la seguridad también es una preocupación. Pero me gustaría uh, hablar de un caso de uso sobre tecnologías emergentes que hizo una ONG llamada OF um, OSAM. Oxfam. Es una, es una iniciativa conjunta con el gobierno de Australia. Entonces ellos in, introdujeron servicios de eh, re, recuperación en caso de desastres. Este servicio ya ha pasado por dos fases. La primera es, está ubicada en Porvila, la capital. Y ahí hay unos fondos para recuperación de desastres. Y la segunda fase eh, se utilizó en áreas remotas, en el, la isla de Tana, hace un mes o dos. Y con esos servicios vemos los beneficios y también los desafíos. Y a nivel de gobierno, es algo que todavía se tiene que discutir. Sobre todo, hay ya políticas y regulaciones, pero también hay muchas áreas en las que todavía hay que trabajar. Muchas gracias. Gracias, Jeff utilizar tecnologías emergentes para obtener agua potable y también en caso de desastres. Muy interesante. Y ahora vamos a otro lugar del mundo, Europa del Este, y vemos cómo es la situación en Macedonia del Norte respecto a las tecnologías emergentes. Buenos días. Gracias por esta invitación. Y para nosotros es un gran placer. Nosotros somos un foro muy joven un grupo muy joven, establecido en 2017, y, por supuesto, estamos representando a la región de los Balcanes. Las tecnologías emergentes en Macedonia están muy, muy difundidas y tenemos un 70% de uso de Internet en el país. Y también tenemos a personas utilizando, sobre todo, eh, teléfonos móviles, el 80%, bastante grande para un pequeño país. Las Está creciendo siempre el uso de estas tecnologías y por eso hemos establecido el IGF Macedonia. El foro IGF anual se introdujo por primera vez en 2017 centrándose en, de, en, en tratar los temas entre los stakeholders. El primer evento anual trató la identidad y la, y, de, y, de, y la diplomacia, la ciberseguridad, y también se presentó el primer centro de eh, ciberseguridad de respuesta rápida, las fake, las fake news y la uh, alfabetización digital. En 2018 hablamos de ciberseguridad y servicios de confianza introduciendo. los tres pilares del gobierno, la academia y las empresas. Y ahora hablamos de temas de cómo evitar la difusión de falsas noticias. También hablamos de las plataformas de investigación la ciberseguridad, aspectos legales y derechos humanos. En general, podemos ver que la IGF de Macedonia del Norte tiene un papel importante en el país porque mentaliza y conciencia a las personas para que entiendan mejor la gobernanza de Internet entre todos los stakeholders, recalcando la importancia de derechos humanos, el acceso a tecnología e Internet, la seguridad y la privacidad. Gracias. Muchas gracias por habernos informado sobre estos aspectos tan importantes sobre Macedonia y la protección de la privacidad de datos. Después de Macedonia me gustaría visitar eh, América Latina y el Caribe y paso ahora a República Dominicana. Con nosotros está Federica y Federica nos va a contar cómo impacta eh, la tecnología emergente a la vida en República Dominicana. Me imagino, es mi idioma pri principal. Eh, como representante del capítulo de ISOC de República Dominicana, la verdad es que el impacto de las tecnologías en nuestro país ha sido grandísimo. Eh, me permito hacer un ejemplo de que, por ejemplo, eh, o sea, las nuevas aplicaciones que tienen que ver con transporte, no voy a mencionarlas, eh, han hecho que se abriera el mercado, la, fomentaron la libre competencia, pero sobre todo en nuestro país acabaron, o por lo menos disminu disminuyeron muchísimo, eh, la influencia de esos monopolios de las antiguas empresas, por ejemplo, de taxi que daban un pésimo servicio y realmente hacían con los precios lo que querían, porque tenían un monopolio. En cuanto a eh, tecnologías emergentes, creo que es muy importante también hacer un análisis de las eh, condiciones sociales y económicas de nuestros países, también para detectar lo que es eh, la población vulnerable. Por una población vulnerable, ¿por qué? Porque las tecnologías emergentes pueden ser un buen puente para que efectivamente esa vulnerabilidad pueda ser disminuida. En nuestro caso, eh, nuestro capítulo ha estado trabajando bastante en el país, puesto que muchas veces eh, las tecnologías emergentes per se eh, no son quizás muy entendidas por los gobiernos y muchas veces lo que hacen es que toman medidas que en vez de eh, acercarnos y tomar al 100% lo que son las posibles ventajas que nos resulte de las tecnologías emergentes, nos alejan. En nuestro caso, por ejemplo, querían eh, aumentar el porcentaje de impuestos sobre las telecomunicaciones de un 20%, pero ya tenemos una carga impositiva del 30%. Entonces, el capítulo eh, estuvo haciendo, publicando comunicados y trabajando fuertemente y se logró reducir bastante ese porcentaje, porque efectivamente nosotros, eh, nuestra postura se basaba en que las, la población de, de, de escasos recursos no va a poder acceder a una, a una Internet o, mejor dicho, a un dispositivo inteligente si le ponemos tantas eh, trabas. En ese sentido también es, hemos estado trabajando otros proyectos. De hecho, también eh, después de dos años estamos ya un poco en la recta final para la implementación de una IEQP local, que creo que es uno de nuestros mayores logros. Y también hemos estado trabajando directamente con lo que es alfabetización digital, porque entiendo que también para entender las tecnologías emergentes es una parte muy importante. Y también eh, estamos conscientes de que quizás... Eh, tenemos que hablar de tecnologías, obviamente, pero también tenemos que solucionar otros problemas. Eh, la conectividad en el país tiene todavía sus problemas, sobre todo en, la, en las zonas rurales. Por lo tanto, tenemos como que nivelarnos un poco a nivel quizás de la región y, y sobre todo tratar que el gobierno realmente entienda que la tecnología es una realidad, que está en constante evolución y que no es nuestra enemiga, sino que es una aliada quizás para alcanzar muchas de las metas que como país en de desarrollo tenemos. Muchas gracias. Thank you very much, uh, Federica, for... Muchas gracias, Federica, por estas informaciones de la República Dominicana. Usted nos ha dicho un elemento muy importante. Eh, es importante saber que no somos iguales, no tenemos el mismo acceso, ni siquiera dentro de un mismo país. Y muchos de nosotros están subrepresentados en cuanto al acceso. Y las tecnologías mejores no aportan a la mejora de las condiciones de vida. Quisiera ahora dirigirme a Italia para escuchar cómo está la situación en Italia. Buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de hablar. Para nosotros es un tema muy relevante estar aquí presentes. Hablando sobre este problema tan fundamental que es la accesibilidad de alimentos para cada cual en cada país, lo cual rige también para países muy bien desarrollados. Hasta en grandes ciudades ricas como Berlín hay muchas personas que, está, que están mendigando, mendigando por comida. Yo estoy... Eh, Pasando las noches en un hotel en la Plaza de Alejandro, Alexanderplatz, y cada mañana en el tren alguien me está pidiendo dinero para comer. Se trata de la distribución de los recursos y como hemos escuchado desde la región africana, eh, la distribución del agua también es un punto muy importante. Los alimentos tienen que ver con muchos recursos naturales y también tienen que ver con la disponibilidad de agua. Me gustaría sobre todo comentarles qué pasó o qué elaboramos en Italia. Hemos nos hemos reunido hace un mes en Turín y una de las preguntas sobre la que hemos estado hablando fue cómo las tecnologías nuevas nos pueden ayudar en cuanto a la mejor distribución de alimentos para disminuir las inegalidades. Ahora estamos, hoy día estamos en la situación poco favorable que algunas personas no tienen acceso a alimentos y otros lo despilfarran y lo botan. Eso es muy conocido. Esto tiene que ver con la distribución de los alimentos y con la cadena de suministros. La cadena de suministros en sí es muy compleja y por eso tenemos que asegurar en cualquier punto de esta cadena que tenemos a disposición alimentos seguros, sin dejar aparte los derechos de los trabajadores. Tenemos que abogar por los que están trabajando en nuestros campos. Esto es un problema para cada país, no solamente para Italia. Luego hay más preguntas concerniendo la seguridad que eh, nacen con la seguridad. Ustedes saben que en nuestras ciudades muchas veces... Se suministran alimentos, por ejemplo, en bicicletas y las personas que hacen estos servicios se explotan y trabajan bajo condiciones muy poco favorables, sin seguro social, seguro de enfermedades. Y por eso en nuestro país hay iniciativas que tienen como meta Mejorar estas cuestiones de seguridad. Los sistemas y mecanismos estatales de la seguridad social también están elaborando la creación de una plataforma para apoyar a los trabajadores que trabajan en este sector. Hay muchas tecnologías, blockchain, inteligencia artificial, que tienen su posición en la cadena de suministros, pero necesitamos también una regulación legal para evitar ese tipo de inegalidades en cuanto a las condiciones laborales, porque eso sigue existiendo a pesar de la apertura de las plataformas digitales. Esto es un aspecto importante, un aspecto que entendemos muy bien y muchas personas ya están elaborando a nivel gubernamental para tener una mejor solución. Por eso esperamos, y somos el primer país, que eh, vamos a despedir en cuanto antes una ley laboral a nivel comunal y nacional para proteger los derechos laborales de los trabajadores. Muchas gracias, señora profesora, por este análisis y estos ejemplos tan buenos. Un país que consideramos un país muy desarrollado y, sin embargo, ustedes siguen luchando por la igualdad en la población. Y de las condiciones de vida. Quiero volver a América Latina e invitar el orador de Brasil para ver cómo en Brasil se está viendo el tema de la inteligencia artificial y de los sistemas interconectados. Y ahora le doy la palabra a Brasil. Buenos días. Muchas gracias, Anya por la invitación y por las palabras de introducción. El EGF de Brasil funciona desde el año 2011 y nos reunimos anualmente. En los años pasados hemos hablado sobre los temas más diferentes, como la privacidad, la conectividad, la gobernanza del Internet, el ecosistema y eh, la eh, jurisdicción de Internet. Ha habido muchas actividades en cuanto a la definición de principios y, directivas, y de, directivas en cuanto al reconocimiento facial. Esto es muy importante para Brasil porque dentro del Parlamento brasilero y del sistema legal de Brasil hay iniciativas y hay preocupaciones en cuanto a la colección de datos para la inteligencia artificial, porque ese tipo de colección no tiene nada que ver con la privacidad de datos. Grupos muy conocidos en Brasil estudian y analizan los efectos de la inteligencia artificial y del reconocimiento facial en diferentes sistemas como la búsqueda de imágenes o herramientas de la policía para la pesquisa legal. ¿Cómo, se puede, ¿Cómo puede afectar esto las minorías en el país? Esas son cuestiones que analizamos. La repercusión sobre la sociedad es la siguiente. La inteligencia artificial en. Sistemas de comunicación se considera responsable para influenciar procesos democráticos, sobre todo antes de las elecciones, distribuyendo informaciones falsas y notificaciones falsas. Sobre esto hemos tenido bastantes talleres, en los últimos dos talleres, porque tememos que en el proceso democrático podemos sufrir de las nuevas tecnologías. Nosotros aprovechamos la posibilidad de dialogar entre las diferentes partes interesadas y actividades que juntan los expertos y que analizan la discusión y eh, apoyan al Congreso y al Gobierno. Hay una controversia pública sobre el software de reconocimiento facial y eh, algunos eh, servicios públicos. Algunos están en contra en Brasil para proteger mejor los derechos civiles de los ciudadanos. Por ejemplo, hay organizaciones de protección de consumidores que lo hacen y que sobre todo indican que ese tipo de reconocimiento facial muchas veces va en contra de los derechos civiles de los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias por esta información tan interesante. A veces la tecnología se nos adelanta bastante y un enfoque de analizar y de investigar puede ser muy útil para evitar consecuencias negativas y para prever lo que puede pasar creo que Brasil nos da un buen ejemplo ahora quisiera pasar al norte al continente americano del norte Nancy de Canadá ha venido y la invitamos ahora de comentarnos cómo eh, se ven las prioridades de las nuevas tecnologías en Canadá muchas gracias Anya buenos días me llamo Nancy Carter y yo eh, soy el jefe o la jefa de la comisión tributaria de IGF. Uno de los temas fue ver cuáles son las preocupaciones de seguridad en la inteligencia de las cosas. Una organización previó que hoy día tenemos 114 millones de sistemas inteligentes autónomos. esto quiere decir que cada persona en canadá tiene tres aparatos del internet de las cosas o conectados al internet de las cosas. estos son aparatos que generan muchos datos y que coleccionan muchos datos, pero que van ligados a muchos peligros también e incertidumbres. si, por ejemplo, estos aparatos están asegurados o puestos al día y es muy difícil para el usuario de distinguir cuál, qué aparato es seguro y qué aparato no lo es. Esto puede tener grandes repercusiones y se puede manipular datos y puede, se puede también aprovechar de datos, lo cual lleva consigo peligros para el usuario del Internet. El el, la Organización de Registro de Internet en Canadá está ahora elaborando una nueva red para proteger a uh, los aparatos que están conectados con y, el Internet de las cosas. En el año 2012, el foro IGF introdujo también a los diferent, las diferentes partes interesadas para hacer más seguro estos aparatos. Se discutieron los estándares y las prevenciones de seguridad para los usuarios y se hizo esto también en varias lenguas. La armonización global y la transparencia fueron temas que destacaban en este foro. Utilizar, por ejemplo, un enfoque panamericano eh, considero, se consideró importante y se analizaron los retos a la seguridad eh, con la consecuencia de tener recomendaciones aplicables. También los estándares eh, internacionales y la utilidad para el usuario fueron temas importantes. Para poner en práctica esas recomendaciones se formó un grupo de puesta en práctica lo que tenía que dar su contribución en el foro canadiense. Los esfuerzos multistakeholder como el en Canadá y el proceso sobre la seguridad son muy importantes para proteger los datos para los usuarios. Muchas gracias, Nancy. Gracias por haber hablado sobre los estándares, son muy importantes. Y gracias también por haber hablado sobre el enfoque multi stakeholder y cómo puede esto ser útil para las personas. Es un placer para mí tener al señor Yoon Chang Chang de Corea del Sur, que nos hablará de las prioridades para Corea del Sur en cuanto a la digitalización y las eh, tecnologías emergentes. Es un placer para mí eh, dar la voz de Corea del Sur. Somos uno de los países eh, más, más, eh, más tecnológicos del mundo y, por lo tanto, eh, a, a todos nos interesa mejorar la seguridad y al mismo tiempo desarrollamos las tecnologías emergentes. En enero del 2019 el gobierno anunció un plan nacional para eh, la inteligencia artificial, que es una tecnología muy importante relacionada con los eh, eh, problemas de seguridad y dirigida a aprovechar los datos al máximo posible. Se trata, en primer lugar, de la innovación para la inteligencia artificial. Hemos hecho un nudo para esto, para el intercambio abierto. Es un recurso muy importante para las compañías tecnológicas y otras startups. En segundo lugar, Se ha, dentro del desarrollo de las plataformas de Big Data, el gobierno eh, ha trabajado sobre la revelación de datos públicos para el uso público. Y en Seúl hay unos datos, centros de datos, así como en todo el país, que eh, también son uno de los pasos que hemos dado. Actualmente, hay muchísimos eh, datos médicos, financieros, meteorológicos, de todo tipo, eh, que se pueden utilizar públicamente. Pero al mismo tiempo, el gobierno ha tratado de modificar la legislación al respecto. Eh, en relación también con la, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que es muy importante para la protección de datos personales. El ecosistema de la innovación depende de la disponibilidad de los datos y también es importante proteger los datos personales. Eh, Corea del Sur trata de encontrar un equilibrio entre la privacidad y el valor de los datos. Por eso el Gobierno ha realizado un proceso para anonimizar los datos personales. Es importante eh, en, también en el marco de la, de la contratación pública. Y esta es una de las formas, la anonimización de los datos, que permite encontrar este equilibrio entre las partes interesadas. Por otra parte, las tecnologías emergentes eh, son un gran riesgo de seguridad. Las agencias gubernamentales se ven enfrentadas a un gran número de ciberataques muy sofisticados muchas veces, de manera que se ha desarrollado una estrategia nacional de ciberseguridad. Y se concentra en un entorno más seguro en Internet y el gobierno continúa desarrollando las capacidades mediante un sistema para responder a los ciberataques en tiempo real. Y esto se hace en asociaciones público-privadas, básicamente. En este sentido, Corea del Sur ha invertido mucho en tecnología para el análisis de Big Data. Es muy interesante que la Agencia de Seguridad de Internet ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial para desarrollar ataque, para detectar ataques maliciosos en tiempo real. Esto se ha hecho también a nivel de las universidades y hay una academia abierta para compartir buenas prácticas. Es un ejemplo muy llamativo de que la inteligencia artificial pueda ayudar contra los ciberataques. Al mismo tiempo, el foro de gobernanza de Internet de Corea del Sur también se concentró en esta, en esta cuestión, el Internet sostenible y el gobierno conjunto. Y hay otras dos cuestiones relacionadas con las tecnologías emergentes de las que se habló como el uso malicioso de la inteligencia artificial y la democracia y la ciberseguridad en el marco de la economía de las plataformas y de la nueva revolución industrial, así como la aplicación de la inteligencia artificial por los gobiernos. Este es nuestro enfoque en Corea del Sur y el Gobierno ha hecho muchas cosas para cubrir las cuestiones relacionadas con las tecnologías emergentes y al mismo tiempo el foro de gobernanza se concentra en cuestiones de tecnologías emergentes. Este es el estado de cosas. Gracias. Muchas gracias por hablar de estas cuestiones importantes. Yo creo que hay una relación entre esto y lo que ha dicho Macedonia del Norte sobre la ciberseguridad para el país y el Big Data va a seguir siendo un tema en las comunidades de múltiples interesados. Terminaremos este segmento con el último, pero no menos importante, evidentemente, contribuyente de América Latina, del Foro de Colombia, está Carolina con nosotros, y tengo entendido que han hablado ustedes de la reforma jurídica, de la penetración de Internet, me gustaría saber cuál es el papel de las tecnologías emergentes en este marco. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí, en hablar en nombre de la comunidad del IGF en Colombia. Nosotros estuvimos trabajando el mes de octubre pasado y nos gustaría hablar de cuestiones de conectividad e inclusión, específicamente en las redes comunitarias. Todos los actores en Colombia, desde una perspectiva de múltiples interesados, están de acuerdo en que la inclusión es fundamental. Y dada la penetración de Internet, que ha llegado a más del 50% de la población en Colombia, la brecha digital se concentra sobre todo ahora en las zonas rurales y afecta más a las mujeres y a las minorías étnicas. Por eso es un problema social importante que hay que abordar. El año pasado, el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación presentó un proyecto de reforma legal que aborda la brecha digital mediante un modelo de facilitación de la conectividad comercial, muy bien acogido por eh, los eh, proveedores de servicios de Internet y el, servicio, y el sector privado. Sin embargo, los servicios comunitarios... Que trabajaban en las comunidades eh, para conseguir eh, un enfoque de abajo arriba en la conductividad, estaban preocupadas en el sentido de que no se facilitara el acceso directo de estas comunidades al espectro. Por eso, las redes comunitarias se unieron en campañas para defender la inclusión en la ley. No hace falta decir que en estos foros las, las redes comunitarias son actores fundamentales de una perspectiva de abajo arriba y la conectividad que pueden proporcionar se ve facilitada, facilitada por las tecnologías emergentes que son accesibles para todos. Sin embargo, llega un momento en el que hace falta acceso al espectro y esto solamente se puede facilitar mediante la legislación. No voy a entrar en detalles sobre el modelo de facilitación a través de las eh, comunidades eh, del red, en red. Simplemente diré que América Latina tiene una historia de mucho éxito a la hora de cubrir la brecha digital a través de estos modelos. La campaña de la que hablaba no tuvo éxito eh, del todo porque no conseguimos... Eh, que se incluyeran nuestras propuestas en la legislación, mencionando expresamente a las comunidades. Actualmente eh, tenemos acceso directo y autónomo al, es al es no tenemos acceso autónomo directo al, al espectro. Sin embargo, pudimos eh, Hacer visible eh, los aspectos jurídicos de esto y tanto el Gobierno como el Congreso como el sector privado reconocieron la necesidad de que haya acceso directo para las eh, redes comunitarias y se abrió una pequeña ventana en la ley que eh, facilitó al final un piloto que, se, que los que está desplegando la sociedad civil y el Gobierno para una red. Eh, celular comunitaria en las partes rurales de Colombia. Aparte de esto, estamos preocupados en el sentido de que este reconocimiento debería ser más amplio. Hemos empezado con demandas judiciales para que los tribunales reconozcan esto mediante. Eh, un recurso de inconstitucionalidad en cuanto al ámbito de aplicación de la ley. En Colombia consideramos que si los tribunales deciden sobre esto tendremos un reconocimiento importante más amplio de las comunidades como actores importantes en la conectividad de abajo arriba. Y de esta manera se podría enfocar el problema desde una perspectiva de múltiples interesados que permita a varios, varios y distintos enfoques al del problema de la inclusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Estamos realmente a la espera de ver cuál va a ser el resultado de este proceso en Colombia al final de este proyecto tan interesante. Muchas gracias. Con esto concluimos la primera sección de la, la primera parte de la sesión y el objetivo de esta parte era Digamos, mostrar ante todos ustedes cómo las tecnologías emergentes sirven a la gente en varios países y regiones y cómo las prioridades son completamente distintas. De manera que se ve que mientras que en algunas partes del mundo usamos las tecnologías emergentes para eh, proporcionar eh, agua limpia o alimentación, en otros países los usamos para luchar contra desastres naturales, terremotos, tsunamis, etcétera, en otras partes del mundo se utiliza la inteligencia artificial para aumentar la penetración de internet para conectar a la gente, especialmente a los grupos vulnerables y a los que viven en áreas rurales donde la infraestructura todavía cuesta mucho llevarla. Pero esto eh, son ejemplos muy alentadores. Porque nos dicen que una comunidad de múltiples interesados... 90 países, 17 regiones que se organizan en los IGFs nacionales y regionales, no solamente son conscientes de lo importantes que son las tecnologías emergentes para transformar nuestras sociedades para bien, sino también de que se están desarrollando actuaciones concretas entre todos los interesados. A mí esto me parece excelente y los avances son bastante prometedores en cuanto a la aplicación de las tecnologías emergentes en los distintos países y regiones. Joshua y Tracy, espero que puedan que seguirnos con las notas. Ha sido un debate bastante complejo y lo vamos a hacer aún más complejo en la segunda parte de esta sesión porque ahora abrimos el turno de intervenciones. Todos ustedes vienen de distintas partes del mundo y están invitadas e invitados a decirnos cómo se usan las tecnologías emergentes en las empresas, en las organizaciones en las que ustedes trabajan, en sus países, en sus ciudades, en sus regiones. Daré prioridad a las aportaciones que vengan de los NRIs que hayan enviado estudios de caso escritos que se publicarán poco después de que acabe esta región en el IGF. Hay tres micrófonos de pie en la sala para quienes no tengan micrófonos de mesa o micrófonos móviles y mientras van preparándose y Pensando, si quieren tomar la palabra. Eh, quiero pedir a nuestros compañeros del IGF de Belarus que nos hablen sobre el, la, el tratamiento que se dio eh, hace poco en el IGF Nacional de Belarus y que nos hablen de la situación del país y de las preocupaciones y las amenazas que pueda haber allí. Muchas gracias, Anya, por dar la oportunidad al IGF de Belarus. De participar en este debate. Como ha dicho, el foro se celebró solo hace 10 días antes del foro global y hablamos no solamente de tecnologías emergentes, sino en general de la influencia de las tecnologías en la inclusión y la accesibilidad de los datos en nuestro país. En Belarus solamente se está empezando a hablar de este tema, de cómo se percibe la inclusión y de qué tipos de inclusión hay. En general, hablamos de inclusión tecnológica y lingüística y estas son las principales conclusiones que tenemos después del foro de Belarus. Una de las primeras cosas, yo creo que la más importante, es que a pesar del rápido desarrollo de las tecnologías en Belarus, hay una brecha clara entre el desarrollo del país y el nivel de inclusión, no solamente del Internet propiamente dicho, sino de las tecnologías que eh, permiten este salto tecnológico en el país. Hay unos estándares por ejemplo, para el sitio web gubernamental, para la accesibilidad de eh, personas con dificultades de visión, pero no se considera eh, necesario hacerlo accesible a personas eh, no solamente invidentes, sino también a personas mayores, que son al 30%. En cuanto al impacto de las nuevas tecnologías en la inclusión digital y la accesibilidad, una de las innovaciones más importantes del año ha sido el censo electrónico que se puso a disposición gracias al sistema de identificación que se ha puesto en marcha. Mucha gente ha tenido ahora la posibilidad de conectarse al censo electrónico con sus datos de eh, pasaporte y consultar el censo sin salir de casa. Y en último lugar, pero no menos importante, el primer paso hacia la inclusión lingüística, que también se habló en el IGF de Belarus, se dio en el año 2015, cuando... Eh, la, se, se introdujo el, la, la ley correspondiente en Belarus que hace que sea más accesible eh, para las personas que tienen dificultades con el alfabeto latino. Eh, cada vez más eh, personas están usando estos dominios .bel, eh, eh, y muchos de los consultados han dicho que este es uno de los mejores eh, ejemplos de eh, la inclusión eh, lingüística. Muchas gracias. Muchas gracias eh, por hablar de inclusión, que es un concepto muy importante en el marco de los IGFs, y la importancia del contenido local para las personas en los países. Los Estados Unidos, naturalmente, son eh, geográficamente, pero también políticamente y tecnológicamente... Eh, un lugar muy importante del mundo en este sentido y me gustaría pedir a Melinda, copresidente del IGF de Estados Unidos, a que nos hable sobre cuáles son las prioridades para las comunidades en Estados Unidos de las que se está hablando en términos de tecnologías emergentes. Gracias, Aña. En IGF Estados Unidos hablamos de tecnologías emergentes prácticamente todos los años. Nos hemos concentrado mucho durante los últimos años en el Internet de las Cosas las posibles aplicaciones, las cuestiones éticas y la seguridad. La tecnología, la tecnología emergente que más atención atrae actualmente en todo el país es la inteligencia artificial. Actualmente las aplicaciones están presentes en el sector financiero, en la comunidad de, de informática, en el sector educativo y en distintas agencias del gobierno. El gobierno federal emitió una convocatoria para que se investigue más eh, y se averigüe más sobre la definición de inteligencia artificial. Y especialmente qué es, qué es lo que, cómo actúa. Dónde puede ser más eficiente y cómo se puede aplicar en el gobierno federal. La Casa Blanca, también en el marco de una tec iniciativa tecnológica más amplia, está animando al sector privado a que se concentre en cosas como la ética eh, y la seguridad y el despliegue seguro. Actualmente, los interesados económicos y también de universitarios tienen un papel importante, pero es importante que tanto la sociedad civil como el gobierno colaboren, especialmente en el ámbito de la ética. Consideramos que necesitamos una mayor integración de las partes interesadas. Eh, para representar a todos los usuarios, especialmente en las aplicaciones que afectan tanto a las, a las poblaciones fronterizas como a los jóvenes. En nuestra sesión se reconoció que es necesario desarrollar las definiciones y los estándares, pero la conclusión fue que esto se debería hacer como eh, todas las demás cosas en el desarrollo tecnológico, de manera eh, que se incluya a, a los interesados y no tanto con más regulación y legislación, de manera que eh, el sector privado, el sector público y la sociedad civil se junten para definir estándares, el uso y las cuestiones éticas. Gracias Belinda y muchas gracias especialmente por introducir la noción de ética en la aplicación de las tecnologías emergentes. Me gustaría pedir a Lucien que quizá haga un seguimiento de esto. El foro francés ha hablado mucho de cuestiones éticas en sus recientes debates, bueno, hace unos pocos meses, cuando se celebró el foro en Francia. Y me refiero especialmente al anuncio importante del presidente Macron durante el decimotercer IGF en París del año pasado, que también está relacionado con la aplicación de las nuevas tecnologías digitales. Podrías uh, hablarnos un poco de este concepto y de los estándares en Francia para que podamos compararlos con los estándares de los Estados Unidos. Everyone, Hola, gracias, gracias Ania por mencionarlo. Sí. El IGF francés tuvo lugar el 4 de julio de este año con una serie de talleres, 12 talleres y muchas plenarias. Y decidimos seguir cuatro vías principales para capacitar decisiones. La primera sobre una digitalización responsable con un seguimiento. Después de que el presidente Macron hablara en la UNESCO sobre el IGF. El, la segunda vía habló de inclusión digital. La tercera trató sobre gobernanza de datos eh, reflejando las decisiones del IGF. Y la última fue eh, sobre la relación entre gobernanza y regulación. Es decir, que nosotros hacemos un seguimiento de las eh, iniciativas globales, global y nacional. Organizamos una convocatoria de París el año pas pasado en el eh, IGF global y hay varias iniciativas, por ejemplo, el llamamiento de Christchurch y las cuestiones sobre terrorismo provenientes de Francia. Y ten también tenemos una iniciativa en Francia a nivel local. Incluyendo una sobre desinformación, fake news durante elecciones. Y se están discutiendo estos temas. Es decir, que hay una serie de preocupaciones sobre las que nos estamos centrando. La primera, muy rápidamente, es la regulación de contenidos, como ya os imaginaréis, y también. Luego también la inteligencia artificial y cómo se utiliza para el control de contenidos. Y también sobre el discurso del odio. Sobre estos temas existe un gran debate en Francia para reunir a todos los stakeholders junto a la, en torno a la mesa para poder discutir estos temas, ya que puede ser problemático para los derechos humanos, como se ha visto en varias consultas en Francia, por ejemplo, la Comisión Francesa sobre estos temas, y se centra en el uso de art inteligencia artificial para eh, detectar contenidos. Y para eh, hacer posible la libertad de expresión. Esto es lo que se está haciendo en Francia y lo que se está debatiendo también a nivel global. Y fue uno de los temas principales en el IGF francés. Muchas gracias. Gracias por aportar estos comentarios. Y yo recomiendo a todos que lean el informe final del IGF francés, muy interesante, ya que aporta muchos conceptos innovadores, pero también cuestiones para todos nosotros que pueden sumarse a, los, a las preocupaciones que ya tenemos en cuanto a los estándares de derechos humanos y cómo se aplican cuando se trata de las tecnologías emergentes. Ya hemos oído hablar de, eh, al sudeste eh, de Europa gracias al eh, IGF de Macedonia del Norte y su excelente comentario. Pero la cuestión de las emergentes. Un aspecto de estas tecnologías es que incluso en las comunidades locales existe una brecha digital y siempre es difícil abordar a todo el mundo y hacer un proceso en el que se tengan en cuenta las preocupaciones de las personas en las zonas rurales, los que normalmente no se ven normalmente en los eh, debates de políticas de Internet. Así que tenemos aquí que mentalizar a estas poblaciones. Y luego están los que no saben usar estas tecnologías, aunque tengan acceso a ellas. Eh, y ahí se trata de la capacidad digital. Y como esa parte de Europa también está muy interesada y está muy diversificada en la región balcánica, ahora vamos a salir de esa región y vamos a pedir ayuda a mis colegas de las IGFs del sudeste eh, europeo, Solina y Oriana, para que nos den algunos inputs. ¿Qué está ocurriendo en vuestra región? Recuerdo. Que cuando hablamos dijeron que se iba a celebrar eh, este IGF en Moldavia, que es un país muy interesante. Entonces, quizás nos puedes hablar brevemente sobre este tema. Gracias. Buenos días a todos. Gracias, Ania. Sí, hemos anunciado que nuestra eh, reunión anual va a ser en Moldavia y ya somos una región en desarrollo. No estamos entre los países más desarrollados del mundo, pero aún así estamos dando un paso para que haya un may una mayor desarrollo de capacidades en la región. Y, eh, desde luego, somos parte de ese esfuerzo. En cuanto al tema de la discusión de hoy, las tecnologías digitales emergentes, también hay una cuestión que queremos tratar hoy sobre de qué manera estas tecnologías pueden eh, promover la participación de grupos vulnerables a nivel nacional y regional. Este año tuvimos un debate sobre accesibilidad. sobre tecnologías digitales asequibles y accesibles para todos. Y voy a dar algunos ejemplos de casos específicos que se presentaron y discutieron en esta sesión sobre cómo se han utilizado las tecnologías para apoyar la inclusión de grupos vulnerables. Y voy a intentar ser lo más rápida posible. Hubo una cita muy interesante en una sesión que quiero leer aquí. Si sí, para la mayor parte de la gente la tecnología hace cosas, las cosas más fáciles, para personas con discapacidades, la tecnología hace que las cosas sean posibles. Eso fue una gran reflexión sobre lo que estas tecnologías pueden hacer para grupos vulnerables. Y por eso, la tecnología puede mejorar la accesibilidad, la la Fundación de Vodafone y la Fundación Rumanía introdujo una app que se llama Eva Faction Mouse instalada en un teléfono móvil que entonces se puede hacer... Los movimientos eh, se pueden hacer un seguimiento de los movimientos de una cara de la persona y se puede utilizar como un ratón en el ordenador. Eso empodera a las personas eh, con discapacidades y les permiten acceder a informaciones online. Hablando de Rumanía, hubo una, una cuestión que presentó un, una una empresa de radiodifusión que facilitaba las informaciones eh, para personas con discapacidad auditiva. Y, por supuesto, ya conocemos eh, las opciones de eh, transcripción que ofrecen a veces eh, Netflix y otras plataformas para personas con discapacidad auditiva. Luego hay otros ejemplos que también se plantearon en nuestras discusiones de casos de personas con discapacidades que consiguieron defender sus, sus eh, derechos gracias a las tecnologías. Por ejemplo, en Georgia, y tenemos aquí a nuestros colegas de Georgia, una ONG presentó a personas con discapacidades visuales que eh, denunciaron al ministro de Salud por no hacer su página accesible, intentando asegurarse de que la, el gobierno tenga en cuenta que ofrezcan eh, accesibilidad a las personas con discapacidad para estos, pro, para estos productos. Entonces, haremos un seguimiento aquí para ver si hay más accesibilidad. También hubo una ONG que, defend... que pidió al ministro de Educación que permitiera a los estudiantes tomar, hacer los, los exámenes de maneras alternativas, porque eso no era accesible sino para todos. Gracias a estas campañas, ahora muchos eh, estudiantes pueden tomar, eh, hacer los exámenes con eh, algunas tecnologías que les permiten tener acceso a los exámenes por vía digital. Y bueno, ya con eso. Quiero transmitir el mensaje de nuestra comunidad y de nuestra discusión y es que con frecuencia olvidamos estos temas porque solo nos basamos en nuestras propias perspectivas, pero para las personas con discapacidades es mucho todo esto es muy importante y hay que estudiar qué podemos hacer para empoderarlos en el uso de las tecnologías digitales, porque internet tiene que beneficiar a todos. Muchas gracias. Gracias Sorina también por esta perspectiva de estos otros países de los cuales no siempre oímos y que tienen diferentes inquietudes. Y les eh, alent alento a todos a escuchar los, los mensajes de SEDIC, que son muy concisos, y también pueden participar en online y ver cuáles son las discusiones, porque eh, ahí el tema del 5G también fue un tema muy importante. porque Uh, hay que apl aplicar estrategias nacionales para implementar estas tecnologías. Esperemos que cuando haya la reunión en Moldavia se puedan tratar estos temas y estoy deseando oír esos inputs. Bien, yo creo que con esto ya hemos oído mucha, muchos comentarios de las partes de Europa del Este. ¿Hay un participante online ahora que quiere intervenir, quizás? ¿No? Lana. No, de momento no, de acuerdo. Bien, entonces paso luego, luego le pasaré la palabra a Liana para que hablen las personas a través de Internet. Pero ahora vamos a pasar a Latinoamérica y al Caribe una parte del mundo muy interesante, sobre todo la región del Caribe, por su posición geográfica, muchas, muchos pequeños países isla pequeños, lo cual ya es una dificultad para la infraestructura, y esto es muy importante para tenerlo en cuenta aquí. La, el IGF de Guatemala, Lía, está aquí o alguien más para que nos hable. ¿Puede utilizar el micrófono? Sí, ese. Lía, háblanos sobre las prioridades en Guatemala y cómo ves las tecnologías emergentes, cómo ayudan a las personas. Recuerden que soy de, de Panamá, ¿eh? no de Guatemala. Sí, entonces pasamos a Panamá y luego preguntaré a Guatemala. Voy a hablar en español porque esa es mi lengua materna. En el, 2000, en el 2019 realizamos la segunda edición del IGF Panamá. Eh, esta iniciativa que nació en el año 2017 luego de haber sido los anfitriones del ACIGF, el Foro Regional de Gobernanza de Internet para América Latina y el Caribe, los principales temas de preocupación en la población panameña y básicamente en la población centroamericana que es la región que nos compete eh, son los temas en torno a la privacidad y la protección de datos eh, para ser una región que se encuentra cerca de dos grandes países como México y Colombia no poseemos eh, legislaciones acorde a las necesidades actuales y por ejemplo tenemos muchos problemas de seguridad en nuestra región los cuales los gobernantes quieren resolver a través de la implementación de tecnología de vigilancia masiva a través de la instalación de cámaras de seguridad en todas las principales ciudades de nuestros países los cuales consideramos que son bastante invasivas para la seguridad de los ciudadanos, para la privacidad de los ciudadanos y los cuales, a falta de conocimientos y capacidades técnicas y legales sobre sus derechos fundamentales en el entorno digital, en el Internet, creen que es una solución para los problemas de la nación. Por lo tanto, nuestro IGS se centró básicamente sobre temáticas relacionadas a temas de protección de datos, biometría, privacidad y hacer crear una conciencia crítica en la sociedad para poder concientizarles sobre que el uso de la tecnología es para el servicio del hombre y no el hombre para el servicio de la tecnología, tal y como mencionó en su discurso inaugural la canciller de Alemania, Angela Merkel. Entonces, básicamente, esas son las temáticas prioritarias de cómo cómo queremos convertir nuestras ciudades y nuestras capitales centroamericanas, en este caso la ciudad de Panamá, en una ciudad inteligente sin tener que invadir la privacidad de los ciudadanos. Otra temática que también se trataron mucho es que al Panamá es estar ubicada en una posición estratégicamente en el centro de las dos Américas, América del Norte y América del Sur, no, la, la finalidad o el, la intención del gobierno en turno y de los gobiernos anteriores es convertirnos en un hub de innovación digital para las Américas, pero para convertirnos en un hub de innovación digital para las Américas y poder lograr que la mayoría de empresas que se, de tecnología que se encuentren en la región puedan acceder a Panamá, debemos cumplir con una serie de podemos de, cumplir con una serie de medidas, no solamente a nivel fiscal que las tenemos, sino también a nivel de políticas públicas que que promuevan esa, esa inversión y que vean a Panamá como un sitio interesante. Eh, actualmente no es así, eh, por lo tanto, hubo otra sesión en la cual nos dedicamos a hablar sobre de qué manera las plataformas digitales o el Internet promovían la innovación, protegiendo los derechos humanos y accediendo a recursos abiertos para lograr que este Internet sea cada vez más abierto, libre y universal y que llegue a cada vez más comunidades. Si no saben, en Panamá actualmente existen y quedan siete tribus indígenas. Eh, eh, no tenemos tanta población de tribus indígenas como Guatemala, por ejemplo, que tiene una mayor variedad de tribus indígenas, pero queremos ver cómo hacemos para llevar el Internet a esas comunidades a través de la implementación que creo que ya está en estudio. El, eh, está en estudio por Internet Society llevar eh, sus programas de redes comunitarias a estas comunidades y cómo poder y hacer que el Internet eh, sea abierto, libre y universal para los pobladores de estas comunidades y que a través de ellos vean estos recursos tecnológicos como medios para buscar plazas de empleo, de trabajo y de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Así que esto es un poco un resumen de las principales áreas temáticas que hemos tratado durante el año 2009 en el IGF en Panamá. Y bueno, muchas gracias Aya y agradecerte por todo el trabajo que haces durante todo el año para que esto sea una realidad. Gracias. Gracias, Lía, por estos inputs de, del IGF Panamá. ¿Tenemos a alguien del IGF de Guatemala también? Ya que estamos en esa parte del mundo, podríamos escucharles para oír más sobre la región. Parece ser que no es así. Bien, entonces, gracias a Lía. Para seguir en la región, antes de volver a Europa y terminar esta sección, para que todos ustedes puedan hacer ya preguntas a nuestros colegas o simplemente eh, compartir sus com, eh, sus, eh, sus comentarios. Roberto, del IGF de Bolivia, que también albergó la reunión regional, ¿pueden hablarnos de su país? pueden hablarnos de la presencia de las tecnologías emergentes y reflexionar sobre la región de Latinoamérica, porque ustedes también albergaron el IGF regional recientemente y ya sé que se trató este tema en profundidad con diferentes países que estuvieron allí representadas de manera con un enfoque multi stakeholder, así que nos gustaría oírle. Gracias, Ania. Como se dijo antes, existen muchas diferencias entre una región y otra y de un país a otro, claro. Y en nuestro caso, en Bolivia, estamos en el centro de todo. Hay esfuerzos aislados a la hora de abordar los progresos de IoT y también de la inteligencia artificial. Esto se realiza desde las universidades, sobre todo, que trabajan con muchos proyectos de investigación. Y una de las cosas que quisimos hacer el año pasado y este año también fue reunir a todos los stakeholders. Convocamos cuatro talleres. Estoy hablando del trabajo que hicimos en el capítulo de Bolivia. Y trabajamos con el, la entidad reguladora de telecomunicación eh, del Ministerio de Telecomunicaciones de Bolivia y con varias universidades. Entonces, lo que, que, lo que queríamos hacer era ofrecer un borrador para llevar a cabo pruebas de dispositivos IoT y con ese borrador dar una base para la regulación que tuvieran que cumplir todos los vendedores de esos dispositivos. Creo que fue una experiencia bastante positiva que nos permitirá trabajar con el tema en el futuro. Otra cosa que, que yo creo que no se cubrió bien y que es muy importante para la inclusión es que es el 5G la tecnología de telefonía móvil 5G. Todavía estamos lejos de que se implemente el 5G en nuestro país, pero intentamos también reunir a los diferentes sectores en Bolivia. Tuvimos unas, algunas reuniones a las que, que convocamos con diferentes puntos de vista y constatamos que todavía tenemos mucho que hacer. En cuanto a la liberación de espectro para ofrecer el ancho de banda que va a necesitar esta tecnología. Pero también hay otra cosa que, que hay que recordar como comunidad. Tenemos otras tecnologías, como el 4G, que todavía no las estamos aprovechando de la manera debida, en la medida que deberíamos como país. Quizás debido al, al modelo de precios que tenemos y que tenemos que cambiar de cara al futuro, porque esto va a ayudar, va a contribuir mucho a la inclusión de las personas que todavía no están conectadas en Bolivia. Y yo creo que lo mismo ocurre en otras regiones y países. Y en cuanto al IGF regional. Tuvimos varios paneles en cuanto a las tecnologías emergentes. La mayoría tenía que ver con temas eh, que ya ha mencionado Lía. Y hubo un panel que habló en general sobre todas las innovaciones y las medidas que tenemos en la región. Y yo creo que este tema no se está abordando en general porque, como ya hemos dicho antes, tenemos situaciones diferentes en nuestros diferentes países sobre cómo afrontar estos temas y eh, beneficiarnos de las tecnologías emergentes. Gracias. Muchas gracias, Roberto, por habernos dado otra perspectiva más de América Latina. Creo que es muy importante de ver un poco la diversidad de los mercados, especialmente considerando las nuevas tecnologías como lo son 5G. Y naturalmente vamos a ver más o escuchar más perspectivas. Muchas gracias. Eh, quisiera quizás eh, pedir a los que están ahí en pie. Esperar un momentito para que podamos terminar con unas voces muy importantes del este de Europa y después le vamos a dar a todos eh, la posibilidad de dar su opinión a conocer y de integrarse en la discusión. Creo que vamos a tener tiempo suficiente para esto. Si están de acuerdo, me gustaría mucho preguntar. Si alguien está de Ecuador, ah, muy bien, perfecto. Quizás usted nos puede, nos puede seguir contando la situación eh, donde se paró Roberto, a ver si la situación es parecida. Muchas gracias. Eh, yo también voy a hablar en español. Las preguntas planteadas, realmente habían cuatro. La primera era sobre los grupos vulnerables. En el caso de Ecuador. Me gustaría hablar acerca de los desconectados. En Ecuador cerca del 60% de la población está conectada. ¿Qué pasa con la información de la gente que no está conectada? Recientemente se filtró bases de datos de instituciones públicas del Ecuador en el cual eh, había información cruzada, es decir, de, de gente, los hijos, los tíos, los parientes de los 17 millones de ecuatorianos. Toda la población, la información había sido filtrada. Entonces, eh, ¿cuáles son los grupos vulnerables? La gente que no está conectada, la gente que no sabe que sus datos están circulando en Internet. Y a lo mejor incluso también la gente muerta. En Ecuador los ciudadanos, también la información de los ciudadanos que estaban muertos, que están muertos, también está circulando Internet dentro de esta base. Eso ahí por un lado. Por otro lado, las preguntas también planteaban respecto a nuevas tecnologías y cómo son una amenaza. En este caso coincido con eh, el, el otro grupo que hablaba acerca de personas con discapacidad. En este caso hay una, eh, un frenesí por capturar la información biométrica de todo tipo de personas. En el caso de las personas con discapacidad ya no es un tema de seguridad, sino de dotarla de servicios públicos. En, en este caso, en el caso de Ecuador muy particularmente, eh, se habla de captura biométrica para personas con discapacidad que no tienen eh, forma de dar su consentimiento y a la fuerza les están haciendo de que den su información biométrica, en este caso de reconocimiento facial. Esos son los dos grupos vulnerables, las personas desconectadas que no saben que su información está circulando, por otro lado las personas con discapacidad que no dan su consentimiento, para almacenamiento de su información biométrica a través de reconocimiento facial, solamente para acceder a servicios públicos que en el caso del Ecuador la Constitución debe estarlos garantizando. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Eh, los múltiples actores interesados dentro de la iniciativa del IGF Nacional del Ecuador eh, hemos realizado nuestra quinta edición y estamos haciendo un acercamiento principalmente con el gobierno. En primer, lado, en primer lugar, este, por una protección mucho más mayor respecto a los datos de todos los ecuatorianos y por otro lado, establecer si es necesario y proporcional la captura de datos biométricos a través de reconocimiento facial, especialmente para personas con discapacidad y especialmente a menores que no pueden dar su consentimiento, que en este caso está pasando. Muchas gracias. Thank you very much, Alfredo. You actually brought very interesting. Muchas gracias. Esto ha sido muy interesante. Eh, todos los que no están conectados al internet quizás no pueden utilizar el internet, pero sí sus datos se utilizan, por ejemplo, para finalidades comerciales. Y esto está claro. Esto tiene que ser introducido en el contrato social para que se crea una conciencia y para después tomar las medidas adecuadas para proteger los datos de las personas eh, que no han dado su consentimiento. Esto es un concepto muy importante y yo creo que en este lugar me gustaría mucho eh, terminar esta ronda de nuestra reunión y eh, voy a invitar para terminar una representante del este de Europa, especialmente. Oh, Liliana está haciendo multitasking y Liliana es nuestra moderadora externa y además ha celebrado un EGF muy exitoso en Armenia. Armenia es un país que se está desarrollando muy fuertemente en el área de las nuevas tecnologías y me gustaría mucho darle la palabra a Liliana. Liliana, yo estoy hablando. En nombre del IGF de Armenia, soy coordinadora de esta organización y las nuevas tecnologías tienen grandes repercusiones sobre la sociedad y también eh, para la economía. Abren las posibilidades de nuevos modelos comerciales, dando la posibilidad de un gran desarrollo también en el área de la educación. En la quinta reunión de Armenia que tuvo lugar en el mes de octubre de este año, año hemos hablado sobre la realidad aumentada y las repercusiones que tiene sobre el sector de la educación. En este área se han hecho muchos eh, progresos y se utiliza mucho ahora en los negocios, en la logística, en las tiendas y muchos, eh, muchas empresas ven cuán grande es el potencial de la realidad aumentada. Y se utiliza bastante para mejorar los negocios. Armenia es un país con mucha historia, con una larga historia y mucha cultura. Y hace poco el ministro de Cultura empezó un proyecto cultural tratándose en este proyecto de presentar a artistas y... Sus obras maestras a través de la realidad aumentada. La cultura tiene que ser diseminada también a otros eh, grupos que todavía no tienen acceso a nuestra herencia cultural. Nos utilizamos tecnologías innovadoras como uh, RRA. Y esto hace más atractivo a nuestra cultura, nuestra historia, más interesante también para turistas y visitantes. En el Ministerio de Educación existe una iniciativa para libros, libros de escuela, para aumentar la experiencia eh, y aumentar la atractividad de la... Educación a través de la realidad aumentada, porque eh, debido a esa tecnología se pueden hacer visualiz visualizaciones. El proyecto piloto hoy día es en física. Esto es para enseñar a los eh, estudiantes cómo funcionan los fenómenos físicos y eso a través de la realidad aumentada. En realidad se quiere apoyar a la enseñanza de todos los sujetos en el colegio para hacerlo más interesante. Y esto es la discusión que está teniendo lugar en Armenia. Gracias, Liana. Y gracias por haber mencionado cuán importante es educar bien a los jóvenes, prepararlos a discusiones tal como lo hemos tenido hoy. Y naturalmente... Es así que las iniciativas nacionales eh, son importantes. Es importante integrar a los jóvenes, a los niños, en cuanto antes para después ellos puedan realmente continuar con lo que ustedes están construyendo hoy día, creando así un entorno mejor para todos. Por eso es importante ver también la perspectiva de los jóvenes, cómo lo consideran los jóvenes y para ello hemos invitado una iniciativa de Ucrania. Eh, quisiera darle la palabra ahora a el IGF Ucrania. Muchas gracias, gracias. Yo me llamo Valeria. Yo soy de Ucrania, soy la moderadora del IGF de los jóvenes de Ucrania. Yo estoy aquí como representante de la Cumbre de los Jóvenes de IGF. En primer lugar, quisiera darle las gracias a usted, Anya, por haber puesto esto sobre la agenda del día de hoy, porque solamente en la mañana hemos tenido una un encuentro con Vint y para nosotros es muy importante tener esas oportunidades de expresarse y de ser escuchado. Es muy importante para nosotros. En breve quisiera hablar sobre lo que hemos logrado en nuestro país. Este año hemos hablado mucho sobre la inclusión Y nosotros hemos tenido un grupo de estudiantes de una ciudad eh, ucraniana que se llama Bielocerta. Ellos han hecho un estudio, han analizado las páginas web del gobierno para analizar cómo se dirigen o cómo son accesibles estas páginas para gente que tiene disca discapacidades visuales. No todas las páginas, páginas son accesibles para este grupo, pero me alegro mucho de que hayamos dado el primer paso en ese camino tan largo hacia la inclusión. Y lo que yo quisiera decir aquí es lo siguiente, quisiera invitar a todos, a todas las partes interesadas y quiero llamarlas de actuar teniendo este objetivo siempre en consideración, porque solamente comúnmente podemos lograr lo nuestro. Gracias, gracias. Estas son palabras muy conmovedoras y ha sido también un input muy útil para nuestro informe, porque no solamente es un tema para los jóvenes, sino para toda la comunidad IGF. En este sentido, quisiera terminar y concluir los informes de esta región mundial. El GF de Rusia está celebrando sus 10 años. Ha habido un informe muy interesante sobre las nuevas tecnologías y vamos a escuchar esto y sus pensamientos en Rusia. Muchas gracias. Permíteme que hable en ruso, es mi lengua materna. Um... Quería decir unas palabras sobre el IGF en Rusia y sobre el Internet en Rusia. Es importante que este año celebramos no solamente el 50 aniversario del Internet en general, sino hace 25 años que, en Rus que Rusia recibió su dominio nacional RU, que al principio solamente era un proyecto de acceso a, de información académica a las organizaciones de investigación y actualmente, tras 25 años, el Internet en Rusia es un ecosistema muy diverso, con muchos sistemas, servicios diversos, redes sociales, servicios de mensajería, plataformas comerciales en línea y otros muchos servicios. Es importante tener en cuenta que Internet en Rusia, desde nuestro punto de vista, ha sido y sigue siendo una parte inalienable del, la, del Internet en el mundo y de la que hace falta que haya una apertura de las fronteras en ese sentido para las startups, para las inversiones. Esto es necesario también para el gobierno del país. Este principio se conf lo confirmó. Uno de los eh, miembros de la administración de, de Rusia en el foro que se celebró en Rusia. Eh, organizado este foro, que es, tiene ya una gran tradición por el eh, Centro una organización no comercial cuya tarea consiste en desarrollar el Internet en la Federación de Rusia en el interés de la sociedad nacional e internacional. Es importante darse cuenta de que para que la red sea sostenible es necesario trabajar con tecnologías que tengan perspectivas de futuro, como por ejemplo la inteligencia artificial. Y en este sentido es importante subrayar que este tema se trató en una sección del foro ruso y los resultados precisamente se tuvieron en cuenta en la Estrategia Nacional sobre la Inteligencia Artificial en Rusia, confirmada por el presidente Vladimir Putin en octubre de este año. También hay que mencionar otra cuestión importante, que es la seguridad de los datos de los usuarios y la lucha contra la ciberdelincuencia. Seguimos siendo de la opinión de que esto se puede resolver solamente mediante una estrecha cooperación internacional y sobre la base de las normas internacionales. Y en este sentido, se trata precisamente de que en las organizaciones internacionales se creen grupos de trabajo permanentes y también en las estructuras de gobierno de los países para desarrollar decisiones equilibradas sobre Internet que tengan en cuenta los intereses de todas las partes implicadas. Estamos eh, convencidos de que este enfoque de múltiples interesados ha hecho sus pruebas como un enfoque eficaz en cuanto a la gobernanza de Internet, donde los gobiernos son los garantes de la ejecución de la base jurídica. Y para terminar, me gustaría decir que, en general, eh, la regulación requiere de un eh, desarrollo seguro y sostenible de los ecosistemas en Internet, con la garantía de todos los derechos y los intereses de los usuarios, de las empresas y de los estados en su conjunto. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, que es la estimulación del desarrollo, de la innovación, de las tecnologías, de la competencia y de un medio abierto para todas las partes interesadas. Muchas gracias por darme la oportunidad de intervenir. Muchas gracias por darnos las perspectivas rusas a esta, esta reunión. Yo creo que es muy importante eh, tener esta importancia. Rusia es un es muy buen ejemplo para la cooperación entre los diferentes múltiples interesados y la cooperación tecnológica es sumamente importante, pero también el gobierno tiene un rol importante. Esto se ve porque altos representantes de su gobierno estaban presentes en la parte oficial del IGF. Yo creo que con eso puedo clausurar mi lista de oradores. Gracias por sus informaciones. Pero aquí tenemos varias personas que han pedido la palabra de parte de los NRI. Primero Chavana y después Roman, Chavana de Afganistán. Muchas gracias, Ania. Siendo mucho que hemos llegado un poco tarde. Y en primer lugar, quisiera hablar sobre la historia del IGF en Afganistán. Nosotros tenemos un IGF nacional como plataforma para un enfoque y diálogo de múltiples interesados en Afganistán. Nuestro IGF regional se fundó en el año 2017. Y se fue reconocido por la Secretaría y Jefe de las Naciones Unidas. Para nosotros eh, lo más importante es crear una conciencia y eh, también fomentar un enfoque de múltiples partes interesadas. En el año 2017 nos reunimos por primera vez para hablar sobre los temas de la gobernanza y un año más tarde, en el mes de mayo, tuvimos nuestra segunda reunión. El tercer IGF nacional se celebró en el año 2019 ya con 500 participantes de la comunidad tecnológica del gobierno, de la parte empresarial y de la parte social de Afganistán de la sociedad afgana. La razón por la cual el encuentro de 2019 en Afganistán tuvo tanto éxito es el siguiente. Hemos tratado varios temas, muchos temas como la accesibilidad, la financiabilidad, la protección del consumidor, el desarrollo y para todos y otros temas. Hemos, eh, lo hemos mirado todo bajo eh, la perspectiva de múltiples interesados. Hay que decir que Afganistán es el único NRI que tiene una academia de jóvenes, de niños. En el año 19, el 12, 2019 hemos hablado sobre temas como ciberseguridad en cinco reuniones, luego derechos humanos también para jóvenes, gobernanza de Internet, junto con, med eh, sobre todo considerando eh, contenidos de los medios, inclusión y nuevas tecnologías. Yo solamente quisiera decir eh, que yo he estado online presente en su reunión de, dos mil, de 2019 y me ha gustado muchísimo. ¿Qué es lo que dijeron en cuanto a las nuevas tecnologías? Yo sé que han hablado sobre inteligencia artificial y otras cosas. Hemos hablado también sobre la eh, inteligencia artificial y el Internet de las Cosas. Y lo hemos hablado y discutido con representantes del gobierno, pero también con representantes del sector privado. Se trató, entre otras cosas, sobre la construcción de infraestructura y la accesibilidad la accesibilidad y la posibilidad de pagarlo, cómo se puede utilizarlo de manera práctica. Gracias. El informe del Foro de Afganistán. Eh, estará disponible en internet dentro de poco, eh, seguro que es muy interesante y muchas gracias sobre todo por el streaming de este foro, fue muy interesante verlo también en el equilibrio de género, etcétera Está con nosotros Roman, que representa al gobierno, le pediría que tomase la palabra. Muchas gracias, Aña. Eh... Ha sido muy interesante escuchar a todas y a todos sobre el desarrollo de los IGF en sus países y sus comunidades. Y veo que hay muchos esfuerzos, experiencias y mejores prácticas. Y estoy seguro de que Rusia también podrá eh, aprovecharlos para foros en el futuro. Mirando el mapa, me gustaría añadir que Asia-Pacífico también eh, estuvo en eh, vladivostok, es decir, que esta parte eh, también se ha cubierto este año. y tenemos un stand aquí del centro ruso de promoción de iniciativas de donde tenemos todos los documentos de resultado de los eventos eh, que se celebraron gracias a los esfuerzos de las distintas partes interesadas. Así que échenles un vistazo. Muchas de las adías que se anunciaron durante la última presidencia en, en Francia, el nuevo pacto para el web y otras iniciativas eh, presentadas por el señor Altmaier y Joe Kessler. pues hay muchas cosas que son parecidas y que están interconectadas. Les recomiendo que lo lean. Y también quiero apoyar a mis amigos de Armenia, los intervinientes de Belarus, Ucrania, Moldavia porque me ha gustado mucho lo que han hablado sobre el patrimonio cultural y sobre cómo involucrar a los jóvenes a través del Internet. Y me gustaría eh, unir nuestros esfuerzos a eh, promover eh, la conservación de... La, el patrimonio cultural, los, las, lenguas, las lenguas, utilizando nuevas tecnologías. Y también, en cuanto al Centro Nacional de Coordinación eh, Ruso, yo propongo que nos invitemos los unos a los otros a través de nuestro espacio euroasiático, a los foros de unos y otros, porque podría ser un intercambio de opiniones muy interesantes. Y todo el mundo, evidentemente, es bienvenido en estos eventos y en otros que se celebren en Rusia. Muchas gracias. Muchas gracias, Roman. Es muy interesante esto desde el punto de vista práctico para el trabajo de la Secretaría. Las eh, alfileres en el mapa eh, son donde hay una Secretaría del NRI, pero podríamos hacerlo año por año según la ubicación. Eh, si no les importa, hay algunas personas de las que están sentadas que han pedido la palabra. Daré la palabra a quienes están haciendo fila de pie y después volveré a ustedes. Voy a pasar ahora a Mari y después a Sandra. Gracias, Aña. Yo eh, quiero decir que estoy muy satisfecha con este intercambio que hay aquí. Soy Mary Udoma, de Nigeria, del Foro para la Gobernanza de Internet y también del Foro de África Occidental. En nuestro entorno nos interesa especialmente... ¿Qué pueden aportar las nuevas tecnologías a la resolución de nuestros problemas inmediatos? Tenemos uh, problemas agrícolas, hay comunidades y tecnologías, en, eh, empresas tecnológicas que entran con drones. Eh, eh, para regar y fertilizar nuestras, eh, nuestros campos. Y esto afecta a nuestras explotaciones agrícolas. Esto es una de las aportaciones de las nuevas tecnologías. Pero sigue habiendo la necesidad de resolver problemas de seguridad. La seguridad para la vida y para la propiedad. Y también el problema del suministro eléctrico. Las nuevas tecnologías, si pudieran aportar esto, sería bueno también. Y quiero decir también que, en... aparte del intercambio, también se trataría de ver posibilidades de colaboración, de crear redes, de aprender unos de los otros. Me gusta lo que hace el IGF de Italia, el de Chad, el de Rusia. Y entonces la cuestión sería ver si se podría hacer un trabajo interseccional para intercambiarnos y ver si las empresas tecnológicas que trabajan en una región del mundo pueden ayudar a otras regiones del mundo. Esta es mi aportación. Muchas gracias. Gracias, Meria. Por aquí se empieza la colaboración, empieza por el diálogo y yo creo que esta sesión nos va a dejar, nos va a aclarar a todos el trabajo que se hace a distintos niveles y quizá también eh, algunos proyectos concretos. Hay una compañera aquí esperando y después pasamos con Sandra. Muchas gracias. Soy Lili Edina de Ghana. Yo coordino el IGF de Ghana. Eh, en el IGF de la Juventud de Ghana hubo una edición de este año. Acabo de hacer una revolución, reunión con eh, VINT que me ha parecido muy interesante y los jóvenes han estado muy bien representados. Un debate muy fructífero. En cuanto a las eh, tecnologías emergentes, este año se ha hablado del futuro del trabajo y de la inclusión de los jóvenes. Es decir, que eh, estamos entrando en la cuarta revolución industrial y todo pasa de manual a digital. En mi parte del mundo... Eh, se, cuando se habla de tecnologías emergentes se habla hasta de la raíz, de la conectividad, etcétera, es decir, que toda la infraestructura es lo que hace posible las tecnologías emergentes y esto es lo que tratamos de explorar primero. Entonces, en el IGF de Ghana hemos invitado a gente para que nos hable de cómo se puede aprovechar las tecnologías emergentes para aprovecharlas nosotros, porque muchas veces existe el temor de que las tecnologías emergentes eh, destruyan puestos de trabajo, pero esto no es verdad. Se trata de que haya más oportunidades para los jóvenes y eh, por eso y, y por ese lado iba la conversación. También tuvimos ocasión de celebrar una reunión en una conferencia africana sobre datos e Internet, donde se habló del aprovechamiento de las tecnologías emergentes y también de configurar el futuro digital de África. Entonces ahí se habló más de cómo gestionar las limitaciones por nuestra situación geográfica y eh, cómo podemos trabajar hacia el un acercamiento al mundo en cuanto a tecnologías como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial. Además de esto, hablamos de sostenibilidad y continuidad. Hay que llevar a la práctica las palabras, pero desde qué puntos de vista, quién marca el ritmo, quién financia, quién da la, la financiación y cómo se da continuidad a todo esto que se está hablando. De manera que todo lo que se habló... Este año lo hemos estudiado más en el sentido de encontrar iniciativas con las que asociarnos. Yo creo que en este sentido vamos en la buena dirección. Muchas gracias por esta aportación desde Ghana a esta sesión. Es muy interesante, muy importante para nosotros. Está Sandra aquí del IGF europeo y quiero darle ahora la palabra. Gracias, Aña. Espero que no sea demasiado tarde para darles la, bien, la bienvenida a todos y a todas a mi país, porque yo soy alemana y lo que han dicho ustedes... Nos enriquece muchos, mucho a nosotros en Alemania también. Así que muchas gracias por compartir con nosotros los resultados de sus reuniones. No hablaré de lo que se habló el año pasado en Eurodic. Eh, tienen a su disposición en nuestro stand el folleto. También tenemos otros materiales promocionales que hemos hecho. Sino que quiero aprovechar la oportunidad para mirar hacia el futuro. Y hay dos aspectos que me gustaría subrayar. En primer lugar, cuando hablamos de tecnologías emergentes y de cómo ponerlas, llevarlas a la práctica en nuestra vida. Hay un grupo de interesados que tiene un papel esencial, que son los parlamentarios en sus países. Se habrán dado cuenta de que muchos parlamentarios de todo el mundo, especialmente del sur global, están representados aquí en el IGF. Yo les animo a que hablen con ellos, porque bueno tendrán la posibilidad mañana por la mañana en la sesión legislativa principal donde se reunirán todos en la cumbre para resumir las conclusiones que presentarán ante sus parlamentos nacionales yo les animo a que se conecten con ellos para enriquecer sus jefes nacionales y regionales y en, su, en segundo lugar y a la luz del debate y de las conclusiones sobre el panel de alto nivel eh, de cooperación digital y el informe correspondiente me gustaría hablar de la oportunidad que tenemos hoy a la hora del almuerzo, al mismo tiempo que el jefe global eh, se han hecho las consultas en el Eurodic hablando con la comunidad global durante el almuerzo de hoy y especialmente los IGF regionales. Se van a plantear qué significa este informe para nuestro trabajo en el futuro. El IGF latinoamericano ha hecho una revisión de su iniciativa y junto con ellos hemos decidido hacer una reunión muy informal pero que tenga en cuenta los resultados del informe del panel de las Naciones Unidas sobre la cooperación digital y su relevancia para los IGFs regionales y también nacionales les eh, recomiendo estos dos debates por una parte para revisar el informe de alto nivel y en segundo lugar para hablar de cuál va a ser la conclusión para nuestro trabajo hoy eh, para nuestro trabajo hoy eh, a la hora del almuerzo en la sala 1 espero verles allí desde luego estaremos allí sandra muchas gracias y también gracias por eh, mencionar el papel de los parlamentarios es difícil a veces hacerles participar y ha sido un gran éxito de Sandra y de su equipo el involucrarlos estaremos Sandra y yo en coordinándonos porque es una oportunidad muy buena de interactuar con los parlamentarios de los distintos países. Yo creo que con esto podríamos continuar por este lado. Después iremos por aquí, terminaremos. También daremos la palabra a usted. Nos quedan cinco minutos. Creo que podemos pasarnos cinco minutos, pero en diez minutos tendremos que terminar. Adelante. Muchas gracias. Alexander Savnin, de la Federación de Rusia, representando a la sociedad civil. Me gustaría hablar en primer lugar de que en Rusia tenemos el IGF ruso, pero está controlado completamente por el, por el Parlamento ruso. No hay posibilidad de debate, no hay diversidad, no hay inclusión. No ha habido ni siquiera la posibilidad de tomar el, la palabra. Está completamente controlado por el gobierno. Yo quiero pedirle a, que, al secretario del IGF que controle cómo se llevan a cabo estas iniciativas. Muchas gracias a los señores Levin y Chukov que representan al gobierno por hablar aquí con valentía. Quiero mencionar dos tecnologías emergentes que no han mencionado ellos. En primer lugar, la censura masiva que se está haciendo con la ayuda del gobierno y también la vigilancia masiva, incluyendo el reconocimiento facial, la represión basada sobre los posts en Internet y las desconexiones de Internet. Eh, eh, yo espero que con la ayuda de la Secretaría del IGF el año que viene nuestro IGF sea realmente inclusivo con los múltiples interesados y que se puedan hablar de todas las tecnologías regionales que se pueden hablar en otros NRIs. Eh, me gustaría dar las gracias al jefe que vino a Vladivostok porque realmente dio un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas. Y gracias a Armenia, Georgia y Ucrania, donde la sociedad civil puede hablar de sus problemas y de nuestros problemas comunes. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación. Derecho de réplica. No, no voy a permitir derecho de réplica porque nos concentramos en las tecnologías emergentes, no tampoco en el carácter de las NRIs. Y por respeto al trabajo de los 120 NRIs que llevan nueve meses trabajando muy activamente en la organización de esta sesión, voy a pedirles que respeten su trabajo y que se puedan concentrar en esta sesión en las tecnologías emergentes. Alexander ha hablado de algunas cosas muy preocupantes pero eh, bueno, los considero como declaraciones, no como eh, argumentos, eh, como, como una discusión. Nosotros nos aseguramos de que se, de que se respeten los principios y eh, queremos decir que con la Secretaría de Rusia hemos tenido comunicación no con una persona o organización, sino con toda la comunidad alrededor de esa organización. Es posible que no tengamos los mismos datos, de manera que... En fin, eh, tomo nota de esto y nuestra oficina siempre está abierta es a, a cualquier eh, conversación sobre NRIs. Roman, si ¿sí son 20 segundos, sí, si sí, no, no. Muchas gracias, Alexander. Nos conocemos, hablamos entre nosotros. En primer lugar, creo que yo a usted le vi en nuestro foro. Yo no era uno de los organizadores. A mí me pidieron que moderase o presidiese una de las sesiones y muchas partes interesadas hicieron preguntas. Por eso no veo por qué se critica el foro en este sentido. Al contrario, yo invito a todo el mundo a que venga y a que vea. Yo soy joven, soy diplomático de la sociedad civil, no represento a ningún gobierno y para mí lo que importa son los hechos. Esto es pues lo que quería lo que quería decir. Todo el mundo puede venir a ver cómo trabajamos en Rusia. Evidentemente yo comparto algunas de sus preocupaciones en cuanto al futuro del Internet en todo el mundo. Hay distintos puntos de vista en cuanto a la gobernanza de Internet en el mundo. A veces se trata de comparar con la censura. Yo no veo que haya censura en Rusia. Yo creo que siempre podemos expresar nuestras ideas, incluyendo los recursos de ustedes, los sitios web de ustedes funcionan, tienen ustedes canales en Instagram y Telegram que también funcionan, y no veo ningún motivo para hacer este tipo de comentarios. Vamos a unir fuerzas para que sea realmente un trabajo multinivel. Espero trabajar con ustedes. Uh, maybe before I come to you, uh, Jen. Gracias. Antes de volver aquí, bueno, tenemos aquí un link con la IGF de Rusia y el trabajo que están haciendo y luego volveremos a todos ustedes. Pero por favor, dire, dirijan sus inputs al tema de esta sesión. Y hemos, hemos trabajado m, casi un año para preparar esta sesión. Así que por respeto a las personas que lo han organizado, por favor, ciñanse a este tema a nivel regional y nacional. Jim. Gracias, Ania. Me llamo Jennifer Chang, soy parte de la Secretaría del IGF de Asia-Pacífico. Gracias a los colegas que han mencionado el, este eh, IGF durante la sesión y también hemos oído a los, a los colegas de Vanuatu, a los que tuvimos el placer de visitar el año pasado, el IGF de Rusia, que tuvo el honor de uh, reunir, hacer la reunión este año y también el 20 y el 25 aniversario y fueron unos anfitriones muy muy positivos y tuvimos unas eh, discusiones muy productivas, como han dicho Alexander y otro, estuvimos encantados. Y el año que viene vamos a ir a Nepal, un país sin acceso al mar, y se puede ver que hay mucha diversidad en esta zona Asia-Pacífico y los retos que vemos en la región son muy diversos. Y cuando hablamos de tecnologías emergentes, realmente es muy importante. Pero me voy a concentrar un poco en lo que se, discusió, se discutió este año en Vladivostok. Hablamos de la ética detrás de, la, de las computadoras, porque el IGF también ha mencionado que tuvieron esta discusión en torno al tema ético. Para nosotros la discusión fue realmente muy interesante. El, el, enf el enfoque multi stakeholder tiene que aplicarse a los temas éticos y hay que ver cómo se puede incorporar esto a los planes de estudios hemos hablado sobre las, eh, la responsabilidad de IA de la inteligencia artificial y también que las tecnologías no son estáticas y que hay que eh, ver cómo cambia la tecnología y adaptar la ética y luego también otro tema fue el enfoque multi stakeholder para la gober para la gobernanza de los temas cripto. Esto no se ha discutido antes, es un tema bastante nuevo, pero por las características de las criptomonedas, eh, son par a par y son muy nuevas. Fue muy interesante pensar de qué manera se puede puede evolucionar la gobernanza sobre este tema. Se habló sobre la, eh, las incidencias de seguridad en la región eh, Asia Pacífico, los ataques a credenciales, los ciberataques, y también recibimos la perspectiva de los reguladores de Japón, porque hace poco tuvieron los resultados del G20, las reuniones de los ministros a estos niveles y hablaron de los modelos de blockchain y establecieron tres objetivos principales Mantener la, est la, est la eh, estabilidad financiera, proteger a los inversores y eh, personas y también defender contra los, crim los crímenes financieros. La seguridad de IoT es muy importante, ya se ha hablado aquí en varias ocasiones y las NRIs están interesadas en este tema, claro. Hablamos sobre todo desde la perspectiva del usuario final y recibimos actualizaciones de Taiwán, que tienen un proyecto civil IoT que ha identificado los requisitos de seguridad en el ecosistema de IoT y las soluciones para abordar estos temas de seguridad. Y también hubo una discusión muy, muy interesante. Uh, recalcando la resolución 68/167 sobre la vigilancia ilegal o la intercepción de las comunicaciones, así como la recogida de datos ilegal o ilícita, muy, y las políticas muy intrusivas y la, coer, la coacción de la libertad de expresión, de la seguridad de la sociedad civil. Todo esto fue muy interesante. Y por último también hablamos. Sobre cómo desarrollar un, un concepto de una sociedad de inteligencia artificial. Hablamos de la clasificación de las, eh, la inteligencia artificial, cómo abordar el tema del sesgo y también las interpretaciones en función de las necesidades humanas, sino de la codicia. Y entonces también la necesidad de crear una inteligencia artificial de confianza y cómo crear políticas y una cooperación internacional para ello. Y también hablamos de los retos en cooperación global en el ámbito de inteligencia artificial y cómo puede contribuir a mejorar la, eh, la sanidad global y también cómo se pueden utilizar los datos y la inteligencia artificial para lograr los objetivos, los ODS. Entonces, estamos deseando reunirnos ya porque vamos a ir ahora a Nepal en mayo, en Katmandú, y esperemos verles ahí a todos. Muchas gracias. Gracias, Jennifer, y esperemos verles a todos. Y si no, lo veremos online. Ahora ya nos hemos pasado del tiempo, así que ahora me gustaría, claro, eh, escuchar más comentarios, pero por favor, sean breves, unos segundos solo para hacer sus comentarios. Y también tenemos un comentario eh, online. ¿Tenemos un comentario, Liliana? Sí, un comentario de Alexander Chochaev, de Macedonia del Norte. Tuvimos, hemos tenido aquí unos grandes eh, debates sobre las tecnologías emergentes y la aceptación mundial y lo que está ocurriendo. Eh, el Ministerio de Administración y la Sociedad de la Información ha desarrollado un gran proyecto de digitalización de para mejorar la comunicación y la vida de los ciudadanos con servicios sociales a través de Internet. El eslogan es Go Digital y el Gobierno fue un contribuyente de la última IGF en Macedonia y allí se habló de estos temas. La discusión tuvo lugar en varios idiomas y estas nuevas tecnologías permiten a todo el mundo eh, comprender esto de manera instantánea y esto es uno de los grandes avances de la tecnología. Muchas gracias, Ileana, por este comentario. Gracias, Alexander, por estar con nosotros desde Scopie. Y ahora pasamos a dos colegas. Por favor, que sean muy, muy breves, porque también tenemos otra sesión principal eh, después, así que tenemos que vaciar la sala en dos minutos a más tardar. Sí, tiene la palabra. Gracias. Yo voy a intentar ser muy breve. Yo empezaré confesando una cosa. Yo no represento a una NRI, soy eh, sharif de las Maldivas. Entonces, eh, si nosotros no nos verán en este mapa, no estamos ahí. Somos, somos una pequeña masa de tierra en el océano. Se habla de nosotros como un pequeño país en desarrollo, pero a nosotros nos gusta pensar que somos un gran país en desarrollo en el océano. Estamos muy inspirados por esta reunión. Es la primera vez que estamos en el IGF y nos inspira a ver lo que está ocurriendo a nivel regional y nacional en los IGFs. Y nos gustaría en 2020 tener nuestro primer IGF nacional y conectarnos con nuestros socios nacionales, regionales y globales. De hecho, Yendo al tema, las tecnologías eh, emergentes tienen el, la capacidad de hacer posible nuestra supervivencia. Quisiéramos que se discutieran estos temas sobre todo a nivel transversal y en varias disciplinas, porque hay solapamientos. La seguridad, transporte, los problemas de seguridad, ciberseguridad y la supervivencia al cambio climático. Muchas gracias, gracias por invitarnos y por inspirarnos y estamos deseando formar parte de esta familia. Muy bien, muchas gracias. Luego podemos hablar hoy o mañana. Las eh, Maldivas están representadas en el IGF Global y nos gustaría también participar en la formación de vuestro de su IGF nacional. Una gran noticia. Gracias. Sí. Siguiente comentario gracias por esta oportunidad. voy a ser realmente muy breve. me gustaría pedir si sería posible para aumentar eh, el, eh, los temas éticos en las estrategias, aumentar la transparencia para que puedan participar todos y reducir así los